En la última década, en México se han generado grandes volúmenes de información valiosa derivada de investigación científica en salud, como bases de datos de estudios epidemiológicos y registros de seguimiento médico de pacientes. A pesar del avance tecnológico, como inteligencia artificial y aprendizaje automatizado o machine learning, que facilita el análisis de grandes volúmenes de datos, toda la información generada se almacena en forma desarticulada, dentro de repositorios dispersos, desaprovechándose todo su potencial. Por ello es urgente llevar a cabo una estrategia colaborativa entre los generadores de datos y los expertos en su análisis para transformar esas grandes bases de datos en información útil y accesible que, entre otros beneficios, apoye en la toma de decisiones y en el diseño de políticas públicas basadas en evidencia científica. El CONACYT, con el propósito de atender esta necesidad, convocó a las y los expertos en áreas especializadas para proponer proyectos relacionados con la ciencia de datos y salud. Los proyectos del PRONAI, Ciencia de Datos y Salud del CONACYT están dirigidos a la integración, el procesamiento, el análisis y la visualización de grandes bases de datos para la generación de información accesible, interoperable, localizable y reutilizable. Con la información que se genere, se podrán definir estrategias que mejoren la atención de los servicios de salud, coadyuven a esclarecer los factores de riesgo o determinantes socioambientales y heredables asociados al desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles y promuevan la transparencia y la democratización de la información científica en salud para el beneficio de la población mexicana. Webinarios Ciencia de Datos y Salud, 21, 23 y 25 de febrero de 2022. Buenos días. Sean todas y todos bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos a la primera de tres sesiones de este webinario sobre ciencia de datos y salud. Durante esta semana, hoy día 21, el 23 y 25 de febrero, de 11 a 12:30, estaremos realizando esta transmisión a través de las redes sociales del CONACYT, en Facebook Live y en YouTube. En esta primera sesión se abordará el tema integración, análisis y visualización de datos de salud en México. En la sesión 2, el día miércoles, el tema será determinantes socioambientales de la salud. Y el viernes 25, la sesión 3, tratará el PRONAI de Ciencia de Datos y Salud, contribuciones a la toma de decisiones en políticas públicas. Tenemos a su disposición los chats de las plataformas de YouTube y Facebook Live para recibir sus comentarios y preguntas para las y los ponentes que nos acompañarán a partir de este día. Para dar inicio, le pido a la coordinadora del Programa Nacional Estratégico y Salud y de este webinario, a la doctora Mariana Cárdenas, haga uso de la palabra. Adelante, doctora. Muchas gracias, Sandra, y buenos días a todos. Es un gusto saludarles a todas y a todos. Bienvenidos sean a este webinario de Ciencia de Datos y Salud. Gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy a través de el streaming en Facebook y del canal de YouTube del Consejo. El objetivo de esta serie de seminarios es promover la difusión y divulgación de los logros del primer año de algunos de los proyectos que integran el Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia en Ciencia de Datos y Salud. Esta iniciativa se inició a través de una convocatoria a finales de 2019, la cual tuvo una amplia participación de grupos académicos de todo el país y a partir de la cual seleccionamos las 13 mejores propuestas que tienen una excelente calidad. Los proyectos que integran esta iniciativa están iniciando su segundo y último año de desarrollo y desde ahora cuentan con aportes muy relevantes de sus estudios, tanto a nivel nacional, regional y local. Aunque aquí, como podrán ver a lo largo de todas estas sesiones, se resaltará mucho el primer logro de todos estos proyectos y es la vinculación que ha tenido los grupos de investigación en ciencia de datos con, digamos que es el poseedor mayor de datos en salud, que es el sector salud. Esta mancuerna ha permitido que la información que se está o que se destiló ahora de estas grandes bases de datos sea de potencial utilidad para informar a la toma de decisiones y optimización de los sistemas de salud en México, en algunos otros casos para identificar algunos factores de riesgo socioambiental de enfermedades crónicas no transmisibles en regiones de emergencia sanitaria y ambiental y para promover sobre todo la participación social en temas de salud. Como sabemos, a partir de la pandemia de COVID-19,
19, el tema de salud se puso sobre la mesa de la discusión pública y este tema de la extracción de la información más útil de las bases de datos que se cuenta ahora el sistema de salud mexicano se volvió todavía más relevante. Durante las tres sesiones que tendremos esta semana, escucharemos los avances de solo algunos de los 13 proyectos que integran este PRONEI. Y estamos muy contentas y muy contentos de que el PRONEI cuente con la participación de grupos de investigadores muy comprometidos que se han sumado de lleno a esta iniciativa. El ejemplo claro del día de hoy es que estará participando con nosotros dos grandes investigadoras que me permito presentar. La doctora María del Carmen García Peña, directora de investigación del Instituto Nacional de Geriatría y responsable técnico del proyecto Sistema de Información Estratégica en Salud, Dependencia Funcional y Envejecimiento, CIES, y quien es acompañada el día de hoy por el doctor Luis Gutiérrez Robledo, director general del Instituto Nacional de Geriatría. Bienvenidos a ambos y muchas gracias por la participación. También nos acompaña el día de hoy la doctora Lina Sofía Palacio Mejía, investigadora por México en el Instituto Nacional de Salud Pública y responsable técnico del proyecto Sistema para el Análisis Espacio-Temporal y Visualización Cuantitativa de la Situación General de los Principales Problemas de Salud, los Recursos y Costos, a partir de la vinculación de grandes bases de datos del sector salud en México. Con ella también nos acompaña el doctor Juan Eugenio Hernández Ávila, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública. La dinámica de las sesiones consiste, es muy sencilla. Primero vamos a escuchar las presentaciones de ambas doctoras, seguida de una sesión de preguntas y respuestas para finalmente tener un cierre de esta sesión. Entonces, si les parece, antes de iniciar la sesión, vamos a escuchar las palabras de bienvenida de la directora general, la doctora María Elena Álvarez Builla. Cedo la palabra a la doctora Elena. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, pues muy buenos días, Mariana y todo el equipo de CONACYT, por poner a punto toda esta sesión, como muchas otras, que van teniendo la intención de comunicar los avances de esta iniciativa, pues radicalmente distinta a lo que se hacía desde CONACYT, la de los programas nacionales estratégicos y sus proyectos nacionales de investigación e incidencia. Me da muchísimo gusto saludarles el día de hoy y estar participando en este arranque de este webinario sobre ciencia de datos y salud. Como ya explicaron Sandra y Mariana, este proyecto nacional de investigación e incidencia que aglutina un número importante de expertos en ciencia de datos y salud del país, implica un esfuerzo articulador del CONACYT por hacer una coordinación vinculante y de incidencia desde la ciencia hacia la sociedad a través de sustentar científicamente algunas de las acciones del gobierno en un tema prioritario que es el de la salud. Saludo con muchísimo gusto al doctor Luis Miguel Gutiérrez, director general del Instituto Nacional de Geriatría, a la doctora María del Carmen García Peña, directora de investigación de este importante Instituto Nacional, a la doctora Lina Sofía Palacio Mejía, investigadora por México del CONACYT, que está comisionada para trabajar en el Instituto Nacional de Salud Pública, al doctor Juan Eugenio Hernández Ávila, que colabora estrechamente con ella. Él es investigador del Instituto Nacional de Salud Pública. Y también, por supuesto, saludo y agradezco nuevamente a mis compañeros, compañeras de trabajo en este esfuerzo. Vivimos en un mundo que se transforma a gran velocidad. Vivimos un siglo en el que la información y el conocimiento se generan en una cantidad y velocidad como nunca antes había sucedido, en donde el impacto tecnológico y la propia distribución del conocimiento y de la información se da como nunca en la historia de la humanidad. La cantidad ingente de datos que se generan a diario representa al mismo tiempo un enorme reto y una invaluable oportunidad para afinar el diseño de políticas públicas que permitan atender los problemas más apremiantes de la sociedad. Tal y como ha quedado patente durante los dos últimos años en los que la humanidad
ha pasado por una de las crisis sanitarias más severas de su historia, la salud de la población es un tema toral que requiere de una aproximación interinstitucional a fin de garantizar este derecho humano para todas y todos los habitantes de gozar de los beneficios de la ciencia, una ciencia abierta de cara a los grandes retos sociales. Por ello, la integración de estos grandes volúmenes de datos, su análisis, visualización y difusión, es una tarea que requiere de iniciativas que permitan transformar estos datos en información útil, accesible y comprensible en beneficio de todo el pueblo de México. En nuestro país, la generación de una cantidad masiva de datos en áreas de la salud ha aumentado considerablemente durante los últimos años. En este contexto, la ciencia de datos ofrece una herramienta idónea para extraer, interpretar y utilizar esta gran cantidad de información en beneficio de todas y de todos, y además que permita la generación de herramientas prospectivas, pues es la aplicación de estas herramientas la que posibilita un estudio más detallado de fenómenos complejos que puedan tener cierta capacidad predictiva y así prevenir y, en su caso, ofrecer soluciones en torno a problemáticas sociales, económicas y, por supuesto, en este caso particular, sanitarias. La investigación en ciencia de datos orientada a la salud tiene alcances que pueden ir desde informar y ofrecer un panorama más amplio para la toma de decisiones y optimizar los sistemas de salud, hasta reducir desigualdades y fomentar la colaboración y el enfoque estratégico y prospectivo entre diferentes disciplinas y sistemas. De ahí que el CONACYT, a través del Programa Nacional Estratégico de Salud y la convocatoria particular del Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia en Ciencia de Datos y Salud, haya impulsado justamente esta articulación de capacidades existentes entre instancias públicas de salud que cuentan con un gran volumen de información y científicas y científicos de datos a fin de generar información útil, accesible y comprensible en beneficio de la salud pública, del bienestar, del interés general, es decir, de todas y todos los ciudadanos de México, con un énfasis en enfermedades crónicas no transmisibles a las cuales no se les ha prestado la atención debida. Este PRONAI, Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia, está integrado, como decía Mariana, la doctora Mariana Cárdenas, por 11 proyectos que actualmente se encuentran en desarrollo de su segunda y última etapa, con posibilidades obviamente de continuidad en los casos que esto amerite, en institutos nacionales de salud, centros públicos de investigación e instituciones de educación superior, preponderantemente públicas. Estos proyectos se enfocan en la comprensión de problemas severos que aquejan a la población mexicana. Permítanme compartir con ustedes solo algunos ejemplos. Es el caso del estudio, por ejemplo, sobre la proliferación, podríamos decir, de la leucemia linfoblástica aguda en algunos sitios, en algunas zonas de nuestro país, y a fin de contar con un mapa de distribución geográfica, de riesgos ambientales asociados y también determinantes sociales que permitan atender y enfocar recursos para la atención de este problema, partiendo de una comprensión integral del mismo, es que se apoya un proyecto de investigación multidisciplinario y multiinstitucional en torno a este tema, a esta enfermedad que constituye ya la primera causa de mortalidad en ciertos rangos de edad de nuestras infancias y juventudes. Otro ejemplo muy importante de estos proyectos está orientado a la comprensión de la dinámica de la malnutrición en México desde la perspectiva de los sistemas agroalimentarios. En el marco de esta iniciativa, se han generado compendios de indicadores sobre la productividad de 11 sistemas agroalimentarios prioritarios para el país, como son los que dependen del cultivo del arroz, del maíz, tanto del maíz blanco como del amarillo, de las hortalizas, el frijol, el trigo, la carne de bovino y de porcino, el pollo, la leche o los lácteos en general y el huevo. También está el proyecto que tiene que ver, como escucharemos en las voces de la doctora María del Carmen García Peña y Lina Sofía Palacio, los procesos
involucrados en la puesta en marcha del Sistema de Información Estratégica en Salud, Dependencia Funcional y Envejecimiento, así como del Sistema de Visualización de los principales problemas de nuestro sistema de salud. Y es que si no entendemos lo que está sucediendo, si no conocemos cuál es la realidad, difícilmente se pueden plantear soluciones o alternativas. Estos son solo algunos ejemplos de lo que podremos escuchar y comentar durante los próximos 3 días en el marco de este webinario. Es importante mencionar que cada uno de los proyectos que se presentarán se han articulado con instancias como la Secretaría de Salud Federal, las Secretarías de Salud Estatales, como la de la Ciudad de México y Michoacán, los hospitales regionales, el INEGI, así como con organizaciones de la sociedad civil, como es el Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local, y la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer. Pues, aunque es de primordial pues obligación el que el CONACYT canalice recursos hacia instancias públicas, aquellas asociaciones civiles de interés privado que verdaderamente coadyuvan al interés o en beneficio del interés general, también son articulados en este tipo de esfuerzos multisectoriales y multiinstitucionales. En suma, estoy convencida de que estas iniciativas tendrán aportes de la mayor relevancia para la salud pública en nuestro país y podríamos sintetizar 5 elementos esenciales de estos aportes que perseguimos desde estas iniciativas articuladoras que son los PRONACES y sus PRONAIS. 1. Definir estrategias que mejoren la atención de los servicios primarios de salud. 2. Monitorear, analizar y evaluar la situación de la salud a nivel nacional, regional e inclusive local. Pues a veces encontramos las causas socioambientales de la alta prevalencia de algunas enfermedades que nos aquejan, como es la leucemia linfoblástica aguda, en regiones muy pequeñitas y localizadas. Esclarecer algunos factores de riesgo o moduladores socioambientales asociados con la prevalencia, el desarrollo y o la progresión de enfermedades crónicas no transmisibles. 4. Promover la participación social en temas de salud, la transparencia y la democratización de la información en salud para la población mexicana, que depende de una estrategia de ciencia abierta que promovemos proactivamente en los ecosistemas nacionales informáticos de los programas nacionales estratégicos. Y 5. Desarrollar y evaluar políticas públicas en materia de salud con base en información reciente, cuantitativa y científicamente solvente. Como podrán ver, se trata de un foro de la más alta relevancia para nuestro país, por lo que invito al público que nos acompaña a escuchar con atención a nuestros invitados, así como a involucrarse y a participar activamente con sus preguntas e inquietudes, puesto que esto es lo que va a ir mejorando y profundizando este diálogo circular y productivo que es necesario tanto dentro de las comunidades de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, como de estas hacia el público general para ir enriqueciendo y fortaleciendo las diferentes iniciativas que se presentan en estas 3 sesiones y que se podrán enriquecer seguramente con estas nuevas propuestas e ideas a partir de estos webinarios. Enhorabuena, muchas, muchas felicidades a todos mis colegas que han hecho ya avances muy importantes que nos estarán compartiendo el día de hoy. Muchas gracias nuevamente a todo el equipo de CONACYT por su tiempo y por su trabajo excelente. Y muchísimas gracias a todos aquellos y aquellas quienes nos acompañan el día de hoy por su atención. Un abrazo y buenos días. Muchas gracias, doctora Elena, por sus palabras. Y bueno, doy paso inmediatamente a la sesión del día de hoy, la primera presentación, y cedo la palabra a la doctora María del Carmen García Peña con la primera sesión, titulada Sistema de Información Estratégica en Salud, Dependencia Funcional y Envejecimiento. Adelante, doctora Carmen, la escuchamos. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a la doctora Álvarez Buya por esta oportunidad
tan importante de compartir nuestros resultados y muchas gracias a todo el equipo de CONACYT. Me voy a permitir compartir la pantalla. Ya se ve correctamente, ¿verdad? Pues bueno, como ha dicho la doctora Cárdenas, el proyecto de nosotros se llama Sistema de Información y está enfocado a la dependencia funcional y envejecimiento. El coordinador general del proyecto es el doctor Gutiérrez Robledo, director general del instituto, y una servidora, soy la responsable técnica. Bueno, ¿por qué envejecimiento saludable? Yo quisiera empezar con un poquito de marco conceptual en ese sentido. Finalmente, todos debemos tener la posibilidad, la oportunidad de alcanzar un envejecimiento. Y esto es el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que nos permite tener bienestar en la vejez. Pero el envejecimiento saludable se compone de varios elementos. Uno es la capacidad intrínseca, que es finalmente la suma de todas las capacidades físicas y mentales. Otra es los factores ambientales para dar como resultado esta capacidad funcional. Pero esta capacidad funcional está determinada por un grupo de factores de salud y por otro grupo de factores personales. Precisamente si pretendemos medir lo que es envejecimiento saludable y su contraparte, la dependencia funcional, tenemos que considerar en el sistema que estamos construyendo todos estos factores. Y por el otro lado, otro elemento importante que compartir con ustedes es que estamos hablando del marco de la estrategia global y el plan de acción sobre envejecimiento y salud 2016-2020 y precisamente del lanzamiento de la década de envejecimiento saludable 2020-2030 de la Organización Mundial de la Salud, en donde se plantean muy claramente 5 áreas de acción. Por un lado, cambiar la forma en que pensamos, sentimos y actuamos hacia el envejecimiento, eliminar la discriminación y los estigmas, fomentar la creación de entornos amigables para todas las edades, pero particularmente para envejecimiento, ofrecer, como ya se decía por la doctora Álvarez Buy al inicio, ofrecer atención integrada, centrada en la persona y servicios de salud primarios que respondan a estas necesidades de las personas mayores, brindar acceso a la atención a largo plazo para aquellos adultos mayores con dependencia y finalmente mejorar la medición, el monitoreo y la comprensión de todas las características y factores relacionados con envejecimiento y salud. Y aquí es precisamente donde el proyecto se inserta y cumple con esta responsabilidad. Pero ¿cómo estamos en términos de envejecimiento? Solamente 2 elementos de tantos otros que podríamos presentar. Por un lado, pues ya todos sabemos que México está enfrentando un envejecimiento poblacional, un rápido incremento de la población en edades avanzadas, pero lo importante es señalar que estamos en magnitudes y ritmos distintos a lo largo del país. Este ya es un mapa elaborado por el equipo del CIESDE y vemos claramente que hay estados con un proceso de envejecimiento mucho más acelerado que llegan a proporciones de hasta 16% y otros estados como el sur y Baja California que tienen proporciones menores. Pero además, no solamente el punto es decir que estamos viviendo más años, sino cuáles son las condiciones de salud en las que estamos llegando a la vejez. Hay un aumento de la mortalidad prematura y dependencia muy claro, el impacto que tienen las enfermedades crónicas no transmisibles es completamente desigual y se concentra en grupos de mayor desventaja social. Y pues es un hecho que la esperanza de vida saludable en México no ha aumentado al mismo ritmo que la esperanza de vida nace. Esta es una gráfica que compara estudios longitudinales de diferentes países. México está en esta línea, que es la primer línea, y ustedes pueden ver que la prevalencia de dependencia funcional y de discapacidad en mayores de 60 es la mayor para México con respecto a los otros países. Pero bueno, es un hecho que México ha avanzado en términos de políticas de salud y envejecimiento, no al ritmo que quisiéramos, pero sí tenemos que decir que, por ejemplo, en 2001 tenemos un avance muy importante que es la creación del Estudio Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México, ENASEM, que es el estudio longitudinal mexicano sobre envejecimiento
equivalente al estudio de retiro en Estados Unidos o a otros tantos otros. Llevamos 5 rondas, el Instituto Nacional de Geriatría colabora en este estudio longitudinal con el Centro CIMI de Envejecimiento en Estados Unidos. Otros avances son la Ley de los Derechos de las Personas Mayores, la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos, la Estrategia y Plan de Acción de la OMS, y bueno, y aquí colocamos a nuestro proyecto al CIESDE porque es realmente un avance muy, muy importante que contemos con él, respondiendo a la década de envejecimiento saludable de la OMS. Y bueno, pues entonces, ¿qué es CIESDE? Pues es CIESDE, Ciencia de Datos para un Envejecimiento Saludable. Las estadísticas indicadores sobre dependencia y envejecimiento son escasas y están dispersas. No contamos con la información completa y este proyecto es un proyecto de ciencia de datos especializado en la generación de información a partir del Sistema de Información en Salud y del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Tenemos como 3 puntos, 3 etapas: generar y analizar información, almacenarla y visualizarla, pero muy importante, divulgarla y trasladar el conocimiento a la comunidad científica, a la población en general y a los tomadores de decisiones en políticas de salud. ¿Cuáles son los objetivos del proyecto? El general, pues es este: proveer información estratégica a nivel municipal, entidad federativa y nacional sobre salud, dependencia funcional y envejecimiento. Y los objetivos particulares es contar con estadísticas indicadores validados, proveer escenarios prospectivos, hacer un mapa geoespacial y construir un centro de traslación del conocimiento, además de tener la plataforma informática. Este es el equipo de trabajo del CIESDE, todo un equipo del INGER, comandado por el doctor Pierre Robledo, el Centro Christus de Excelencia e Innovación, la Universidad de Colima, el Instituto de Geografía de la UNAM, y tenemos estrecha colaboración con el SENAPRESTE de la Secretaría de Salud, el doctor López Vidaura, la Dirección General de Información a cargo del doctor Daniel Dyer y INEGI también. ¿Cuáles son los resultados de la primera etapa? De nuestra primera etapa que acaba de terminar hace unos 2 meses o 3. La primera era construir el marco conceptual y metodológico. Es decir, ¿qué queremos medir? ¿Cómo lo queremos medir? Era muy importante ponernos de acuerdo en esta base conceptual de qué era dependencia, de qué era envejecimiento saludable, etc. Ya tenemos entregado este marco conceptual y metodológico. En términos de diseño y generación de la información, en este momento, si este comprende un listado de 160 indicadores, tenemos un poco más del 50%, casi 60% de avance. Un desglose geográfico, lo queríamos para nivel nacional, entidad y municipio, información por sexo, por grupos quintenales y grandes grupos, y diseñamos y generamos todos los indicadores. Primero, haciendo una revisión de los indicadores realmente marcados, tanto a nivel internacional como nacional, agencias y entidades, una revisión bibliográfica muy profunda de cómo teníamos que medir y qué teníamos que medir, y la búsqueda y selección de fuentes de información. Tenemos 6 bloques de indicadores: demográficos, socioeconómicos y de envejecimiento, de salud, de funcionalidad, envejecimiento saludable, servicios de salud relacionados con adultos mayores, entornos sociales y físicos, y tenemos un bloque de escenarios prospectivos, básicamente demográficos y de dependencia funcional, y un bloque de información geoespacial. Cada bloque tiene subtemas y están ya definidas las fuentes de información de cada uno de estos. ¿Cuál es la metodología que hemos seguido? Hemos seguido una metodología muy estricta, muy precisa para la evaluación del indicador. Para indicadores generados de muestras censales, por ejemplo, cuestionario ampliado o encuestas, hacemos la evaluación de diseño y las características de la fuente, así como la precisión del dato obtenido a través de indicadores estimados, error estándar, coeficiente de variación, intervalos de confianza. Y para indicadores generados a partir del censo o de registros administrativos, hacemos la evaluación del diseño y las características de la fuente
considerando cobertura, contenido, relevancia, consistencia y replicabilidad. Les pongo algunos ejemplos, dos o tres, de todo lo que estamos trabajando en esta primera etapa. Ya tenemos indicadores, que ha sido realmente muy complejo, con desagregación municipal. Por ejemplo, el primero es la edad mediana de la población y bueno, de alguna forma confirma pues lo que veíamos en el patrón de transición demográfica, y tenemos los datos de este valor para cada municipio. Y por el otro lado, por ejemplo, tenemos indicadores que tienen que ver con porcentajes. Este es el caso del porcentaje de hogares con jefatura de personas adultas mayores, que es otro indicador muy importante que nos ayuda en conjunto con otros a la toma de decisiones. También está reflejado por municipio y aquí está el mapeo completo. Otro indicador que pues, es vital para nuestro proyecto es el indicador de dependencia funcional. Un indicador que fue muy complejo definirlo conceptualmente e integrar la información que ya está integrada. Entonces, es básicamente la definición, por un lado, corresponde a la situación de experimentar dificultad debido a una limitación física o mental y combinada con la necesidad de ayuda. Ese es realmente el concepto de dependencia funcional. Hay pocas fuentes de datos que nos permitan hacerlo, por ejemplo, el ANASEM, el estudio longitudinal, pero necesitamos un nivel de desagregación y caracterización para todo el país y para al menos estados o municipios. Entonces, definimos esta dependencia a través del censo 2020, porque el censo 2020 incorporó, afortunadamente, la clasificación internacional de funcionamiento del grupo de Washington en el censo. Entonces, tenemos varios niveles: nivel funcional o independiente, nivel de dependencia leve, severa y total. Ese es el resultado de este análisis que ya hemos hecho. Podemos decir que 79% de la población de 20 años y más es funcional o independiente, 14% tiene dependencia leve, 6% severa y 1% total. Pero aquí el punto es que estas dependencias se concentran en más o menos 60 y más. El porcentaje de personas con dependencia leve, de hecho, incrementa al alcanzar 38% en el grupo de los 80 a 84 años de edad, que es esta línea. La dependencia severa incrementa a partir de los 55, que es la línea verde, ¿no? Y se hace más importante en el grupo de 80 y más. Por lo tanto, uno de los puntos en los que queremos incidir es que necesitamos encaminar acciones integrales para revertir esta dependencia y que tengamos todos posibilidad de envejecimiento saludable. Otro ejemplo que hemos estado trabajando es mortalidad por grupos de edad, de acuerdo a tasa, a un desglose en el nivel inclusive municipal, en donde aquí está la secuencia de las primeras 5 causas de mortalidad. Es obvio que a partir de los 50 el patrón se transforma a crónicas y a cáncer. Y bueno, esta es la representación de nuestra página web. Estamos ya con una fase de construcción ya bastante avanzada. De hecho, mañana tenemos nuestra junta periódica de avances y ya está prácticamente terminada la página web y estamos prácticamente desarrollando la aplicación web que nos va a permitir el acceso a todo este conjunto de indicadores que menciona hace un momento. Y bueno, además, pues nuestra estrategia de relación y divulgación es muy importante. Tenemos concentrados la estrategia en dos bloques: campañas de divulgación y, bueno, el desarrollo y la concreción de un centro de traslación del conocimiento, pensando en que nuestras audiencias sean de todos niveles, ¿no? Desde tomadores de decisiones hasta público general y los actores clave de la Secretaría de Salud y de otros sectores. En la etapa 1 entregamos una serie de boletines ya perfectamente validados, un bloque de perfiles por entidad federativa, un bloque de análisis comparativos y material documental. Para la etapa 2, en la que ya estamos ahorita, estamos trabajando infografías, videocápsulas y tenemos considerado un taller de divulgación e intercambio entre actores clave.
En términos de traslación y divulgación, entonces estos son los ejemplos. Tenemos aquí los boletines que están ya prácticamente subidos a la página web, los análisis comparativos, el marco conceptual y un panorama de envejecimiento nacional y uno de estos perfiles por cada uno de los estados de mi país. Bueno, ¿cuáles son nuestros alcances y nuestras metas para el próximo año? El proyecto CIESDE ha sido realmente de gran interés para grupos de trabajo internacional. De hecho, debemos decir que la primera experiencia latinoamericana que existe de otros países también y de otros que existe en términos de la construcción de este sistema de información que permitirá medir dependencia funcional e envejecimiento. Otros países y otras organizaciones, por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud está atenta a nuestro desarrollo porque se piensa que es factible replicarlo en otros países. El CIESDE, además, es un sistema sostenible, así lo pensamos, que permitirá la actualización de la información estratégica, la automatización del sistema y el desarrollo de nuevas funciones frente a las necesidades cambiantes del país. Estamos en la segunda etapa de desarrollo, cuyas metas están enfocadas a consolidar el proceso de divulgación y traslación, a contar ya con la plataforma informática y la página web de acuerdo a las necesidades específicas del sistema. Ya terminamos de diseñar, pero nos faltan todavía algunas etapas para tener todo el segundo conjunto de información estratégica. Estadísticas, indicadores, escenarios prospectivos, información geoespacial, con la automatización y la generación de información para años anteriores. Y bueno, finalmente el CIESDE ha permitido formar y consolidar un grupo de trabajo interinstitucional y multidisciplinario desde ingenieros, médicos, epidemiólogos, comunicólogos, y reconocemos que todos estamos con un enorme compromiso para terminar y llevar a buen término este proyecto. Les comparto mis datos de contacto por si fueran de alguna utilidad. Muchísimas gracias por su amable atención. Muchas gracias, doctora García. La sesión de preguntas va a venir al final de la segunda presentación. Entonces, me permitiré darle la palabra a la doctora Lina Sofía Palacio Mejía con la presentación Sistema de Visualización de los Principales Problemas de Salud en México. Bienvenida, doctora, y adelante. Gracias. Muchas gracias, doctora Cárdenas, doctora Álvarez. Pues muchas gracias por la invitación y saludos a todos los que se encuentran en este webinar. El día de hoy pues les vamos a presentar, como dicen, los avances del proyecto titulado Sistema para el Análisis Espaciotemporal y Visualización Cuantitativa de la Situación General de los Principales Problemas de Salud, los recursos y los costos a partir de la vinculación de grandes bases de datos del sector salud. Este proyecto tiene como coordinador también al doctor Juan Eugenio Hernández Ávila como investigador del Instituto Nacional de Salud Pública y responsable técnica, su servidora, la doctora Lina Sofía Palacio Mejía. Este proyecto se enmarca en otro proyecto financiado por CONACYT, que es la Unidad de Inteligencia en Sistemas de Información en Salud. Es un proyecto que está patrocinado con una plaza de investigador por México. Se desarrolla en el Instituto Nacional de Salud Pública, en el Centro de Investigación y Evaluación de Encuestas. Perdón. Siguiente. Ahí está. Perdón. En el marco de este proyecto, y gracias a los recursos de CONACYT, hemos convocado un gran grupo de trabajo. Dentro de ellos tenemos un equipo dentro del Instituto Nacional de Salud Público conformado por especialistas en ciencias de datos, informáticas en salud, analistas, personal de sistemas de información geográfica, economistas, sociólogos, entre otros. Tenemos un equipo de diseño y comunicación que nos está apoyando con el desarrollo de una página web para poder publicar y difundir todos los avances del proyecto. Tenemos convenios de colaboración con instituciones como la Secretaría de Salud a través de la Dirección General de Información en Salud, el doctor Dwight Dyer para el acceso a las bases de datos, lo mismo que con el Instituto
mexicano del Seguro Social, con el doctor Mauricio Hernández, y nos acompañamos con estudiantes en tesis y estancias de postdoctorado para conformar nuestro equipo de trabajo. Nuestro objetivo general es desarrollar un sistema integrado de información a partir de vinculación de grandes bases de datos para el análisis espacio y temporal y visualización cuantitativa y analítica de la situación general de salud, el uso de recursos y los costos generados por enfermedades crónicas no transmisibles principalmente, e identificar las capacidades y retos del sector salud. Este sistema, lo que pretendemos es que pueda ser accedido por todas las instituciones del sector salud para monitorear los programas, formular políticas y sustentar la toma de decisiones. Nosotros tenemos 8 o 9 objetivos en este proyecto. El primero de todos para poder hacer todo esto fue adecuar la estructura de un repositorio integrado para el acceso a la información en salud pública, que tenga sus metadatos, que cumpla todos los requerimientos de encontrabilidad, accesibilidad, interoperabilidad y reuso. El segundo objetivo es mantener actualizado este repositorio cada vez que se actualice una fuente de datos con la que trabajamos. El tercero es diseñar este sistema de visualización de datos, que lo llamamos IBAIS, para poder acceder de forma gráfica y tabular a todos los diferentes niveles de desagregación a la información. Nuestro cuarto objetivo, y creo que es nuestro primer objetivo analítico, es describir un panorama cuantitativo analítico de la situación general de salud y enfermedades con mayor prevalencia, con énfasis en enfermedades crónicas. Estamos analizando un periodo de 1990 a 2020 y lo que pretendemos es identificar patrones, evolución y tendencias espaciotemporales y demográficas. Nuestro quinto objetivo es describir esta evaluación espaciotemporal de la carga de la enfermedad en la población mediante la estimación de la esperanza de vida, la duración de las principales enfermedades crónicas, años de vida perdidos, años de vida ajustados y todos estos indicadores de la carga de la enfermedad. El sexto es analizar, estimar la cobertura de accesibilidad geográfica, la infraestructura física, recursos humanos y materiales de la Secretaría de Salud. El séptimo, estimar y analizar costos económicos de la atención de las principales enfermedades en personas en edad productiva. Un octavo es analizar el comportamiento de los riesgos de trabajo, invalidez y beneficiarios incapacitados. Y por último, analizar las capacidades y retos del sector salud. En este momento les vamos a mostrar como los avances que nosotros hemos hecho en este proyecto. Y principalmente los voy a llevar a la página web de la Unidad de Inteligencia en Salud Pública, donde los resultados que tenemos en nuestro primer avance ya están publicados. Esta es la página web de la Unidad de Inteligencia, donde están todos los resultados del proyecto de ciencia de datos. Y como les decía, pues para nosotros primero lo más importante era tener un repositorio de datos que recogiera y estandarizara las diferentes datos que se producen en el sector salud. En este sentido, nuestro primer objetivo fue construir el repositorio de bases de datos y de encuestas. El repositorio lo hicimos en colaboración de el INEGI y el DANE, quien nos dieron una capacitación sobre la construcción de este repositorio en un software que se llama Nestar, que se sube a un servidor que se llama NADA. A través de este servidor podemos acceder a diferentes bases de datos de egreso hospitalario, estadísticas vitales, prestación de servicios. Estos son los que tenemos actualmente. Podemos ver uno de ellos, por ejemplo, el de estadísticas vitales. Aquí tenemos diferentes bases de datos que ya hemos compartido, entre ellas las de funciones registradas del INEGI, una serie de tiempo desde 1990 hasta el 2019. Dirán, bueno, ¿por qué ponerlo acá si ya INEGI va produciendo y tiene su propio repositorio? Ellos tienen un repositorio muy similar al nuestro. Bueno, realmente ellos nos ayudaron a crear el nuestro. La diferencia es que esta base de datos ya está estandarizada en el tiempo. Es una sola base de datos donde conjuntamos, integramos todas las bases de datos que va publicando el INEGI, las estandarizamos y con esto se puede hacer un análisis longitudinal. Dentro de cada una de las bases de datos está la información de cada una de ellas. Les presento, también está la base de datos del exceso de mortalidad que produce nuestro grupo.
La de nacimientos e INEGI, estandarizada también en un periodo de 1985 al 2019, y la de certificados de nacimiento de la Secretaría de Salud del 2010 al 2019. Dentro de cada base de datos se encuentra la identificación y toda la información sobre quién produce los datos, quién los estandariza, cómo se evalúa la calidad, entre otros. Tenemos materiales relacionados con base en la fuente de información, los diccionarios de datos que tiene la base de datos con sus diferentes variables y pues se pueden ver algunas estadísticas de cada una de las variables, de qué categorías tiene y qué porcentaje tienen en cada una de estas categorías y para obtener los microdatos se pueden ver los términos y condiciones, dice cómo citar la fuente de datos y se puede dar a aceptar y bajar cada una de estas. También tenemos una encuestoteca donde como sector salud hemos empezado a recopilar todas las bases de datos que se tienen desde la Encuesta Nacional de Adicciones, la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, que aporta mucha información al sector salud, la Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas, las Encuestas Nacionales de Nutrición, de Salud, de Indígenas, de Migración, entre otras. Cada serie de encuestas tiene para cada uno de los años disponibles, por ejemplo, la Encuesta Nacional de Adicciones está para 2011, 2008, 2002, 98. Al seleccionar uno de los años que estemos interesados, se puede ver los cuestionarios de cada una de estas encuestas, las bases de datos y los artículos relacionados con que se hayan producido con estas. Este es nuestro repositorio y con base en este repositorio hemos empezado a construir los productos analíticos, como les decía, que dan cumplimiento a los objetivos del proyecto y que les presentará el doctor Juan Eugenio Hernández. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues es para mí un gusto estar aquí en este webinar y pues con mucho orgullo presentando los resultados de este primera etapa de nuestro proyecto. Y bueno, muy en acorde con lo que está pasando ahorita en la integración del sector y damos que esto es una direccionamiento de nuestro proyecto hacia lo que está ocurriendo realmente ahorita en el país. Tenemos esta base de datos de infraestructura del sector salud en el cual ponemos a disposición de los tomadores de decisiones información sobre la distribución de la infraestructura y de los recursos de todo el sector salud para poder de alguna manera ayudar a la toma de decisiones y a la mejor planeación en el sistema de salud. Nuestra base de datos contiene información que puede ser vista por unidad de administrativa como la Secretaría de Salud, pero podemos ir haciendo un drill down para ver la información por nivel de atención, por unidad, por entidad federativa, nombre de la jurisdicción, y llegar hasta unidad médica y ver cuál es la infraestructura disponible en cada uno de los hospitales del sector salud, por supuesto del sector público. Otro de nuestros proyectos, y tenemos que ver aquí el de indicadores de gestión hospitalaria, nos permite ver para todos los estados del país información relevante sobre la utilización de los servicios de atención hospitalaria. También es un tablero interactivo que muestra los principales indicadores de gestión, como bueno, camas sensibles, el número de egresos, los días paciente, el porcentaje de ocupación y otros indicadores importantes que permiten evaluar el desempeño de las unidades médicas. Estas vienen aquí en un diagrama de atracción donde podemos ver cuál es el área de influencia de cada uno de estos hospitales, sí, como por ejemplo el Centro Estatal de Atención Oncológica, pues por supuesto que tiene una área de influencia que cubre todo el estado y está recibiendo pacientes de todas estas áreas.
Cada uno de los hospitales puede ser seleccionado para ver sus indicadores y también tenemos una ventana que nos habla de las principales causas de atención hospitalaria aquí clasificadas conforme la clasificación global de la enfermedad. Después les quiero presentar este que es uno de los primeros resultados del análisis de la mortalidad. Aquí también este, lo que nos presenta es las tendencias de mortalidad general en primer plano, ¿sí? Para todos los estados en comparación con la media nacional. El tablero es interactivo y podemos seleccionar entidades federativas para ver el comportamiento a lo largo del tiempo. Este último año y este salto aquí pues es debido a la pandemia, pero básicamente podemos tener. En la parte de abajo vemos la proporción, digamos, que cada uno de los grupos de enfermedades tiene, y aquí podemos ir seleccionando los diferentes grupos de causas hasta llegar pues a causas específicas en el contexto nacional o poderlo ver por entidad federativa. Tenemos otros tableros aquí en este mismo sobre las principales causas de mortalidad ya en la serie del 2000 al 2020 ahorita. Sí, tenemos el peso relativo para un desglose de derechohabientes y no derechohabientes por tipo de padecimiento, las tendencias generales. A partir del 2000 se cuenta con información sobre derechohabiencia en los censos y de aquí están derivados los denominadores. Sí, por eso es que es a partir del 2000 que se tiene para derechohabientes y no derechohabientes. Las principales causas por derechohabiencia, las tendencias, el peso relativo por grupo de edad y sexo, y aquí pues corroboramos pues lo mismo que nos decía en la presentación anterior, como en las edades avanzadas pues las enfermedades crónicas son las que van tomando mayor precedencia, pero bueno, es importante ver la violencia y los accidentes cómo tienen una preponderancia muy importante, sobre todo en la población no derechohabiente en el país. Y bueno, por supuesto, pues tenemos la distribución geográfica de esto. Otro de nuestros proyectos, y esto es también ajustando un poco los objetivos de los proyectos a la situación que está ocurriendo en el mundo y en el país, desarrollamos este tablero de seguimiento, ¿sí?, de la pandemia de COVID-19, donde ponemos a la disposición del público, los tomadores de decisiones y los formadores de opinión, información verídica relevante sobre la pandemia en términos de los casos. Este también es un tablero interactivo que nos permite ver, por ejemplo, si las personas fueron hospitalizadas o no y ver la curva en los hospitalizados y los no hospitalizados. Sí, y también, por supuesto, las diferencias en la mortalidad. También tenemos una distribución geográfica de los principales municipios y una escala que nos permite ver la importancia de estas indicadores en la pandemia. Otro de los tableros es este de monitoreo, en el cual tenemos una importante información sobre la hospitalización y cómo es que está distribuida. Y aquí vemos, sí, las cuatro olas que hemos tenido, esta última, la de Omicron, que ha sido pues la mayor en términos de relevancia. Pero cuando vemos en términos de hospitalización, pues ya no fue tan alta como la segunda y la tercera. Y aquí vemos las defunciones también que han sido menores. Lo importante aquí es que podemos ir seleccionando
Algunas de las características, por ejemplo, aquí solamente los positivos a SARS-CoV-2 y claramente vemos pues cómo ha ido disminuyendo los no positivos y aquí los positivos. Perdón. ¿Sí? Entonces, aquí vemos cómo ha sido pues la mortalidad en términos proporcionales mucho menor que en otras olas. Pero también podemos ir seleccionando otros, grupos como pacientes diabéticos, que serían los factores de riesgo, y algunas otras, y también pues el sector en donde fueron atendidos, ¿sí? Y si fueron o no ingresados a una unidad de cuidados intensivos. Finalmente, también en términos, de la de la adaptación que hemos estado haciendo para responder a la emergencia epidemiológica, desarrollamos también, y esto por encargo de la Dirección General de Prevención de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, un tablero para publicar los datos sobre exceso de mortalidad, del cual pues nosotros estamos siendo el líder de este grupo de análisis. Estos datos pues han sido muy relevantes en términos de ofrecer al país la situación real sobre la emergencia, y creemos que esta información científicamente validada, metodológicamente sustentada, sí tuvo mucho que ver en disminuir, si no es que eliminar, la serie de información, ¿cómo le estimaciones decimos? Estimaciones y alarmistas que, pues digo, no es que nuestros datos sean halagadores en términos generales, pero son reales, y ya se acabó con esa ola, y ahora pues los medios de comunicación toman esta información como la información válida y verídica. En fin, pues estos son los principales. Por supuesto, tenemos estos boletines de exceso de mortalidad que se han publicado desde el 2020. Sí, y que están también disponibles. Esperamos que esta información sea útil para todos los proyectos de CONACYT, para Secretaría de Salud, para tomadores de decisiones, y estamos a su disposición si nos hacen comentarios, sugerencias, si requieren de la información, estamos disponibles para compartir, y esperamos sea útil los avances de este proyecto. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Lina y Eugenio. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Me permito presentarles a la doctora Laura María Ramírez Landeros y la doctora Beatriz Monroy, quienes hoy nos están apoyando en esta sesión de preguntas desde Facebook y desde YouTube. Adelante, Laura, por favor. Gracias. Muy buenas tardes a todos, a todas. La primer pregunta que tenemos es para el proyecto del Sistema de Información Estratégica en Salud, Dependencia Funcional y Envejecimiento. Y es, ¿cuáles son los principales desafíos para lograr tener un CIESDE robusto, orientado a las prioridades nacionales y que sea autosostenible? Gracias, doctora, muy amable. Pues de hecho, yo me permitiría pedirle al doctor Gutiérrez Robledo si quisiera comentar sobre este punto, porque creo que él tiene toda la visión global de los desafíos. Sí, los desafíos. Gracias, doctora García Peña, gracias por la oportunidad de compartir hoy con ustedes. Efectivamente, los desafíos son considerables, pero en el marco en el que se inserta esta iniciativa, pues es muy propicio para la continuidad, no solo a nivel nacional, sino el enlace con otras instancias globales. Hemos arrancado prácticamente a la par de una iniciativa conducida por la Organización Mundial de la Salud,
dentro del marco de la década por el envejecimiento saludable, en particular orientada al desarrollo de un sistema de información global. Entonces tenemos allí un espacio de vinculación que nos permite darle continuidad a nivel global. Y a nivel local, el trabajo que hemos venido haciendo desde el inicio junto con INEGI y la Dirección de Información en Salud y con el doctor Dwight Dyer en particular, nos permite también anticipar la factibilidad de darle continuidad. Ahora bien, conforme venimos avanzando en el desarrollo del proyecto, vemos el potencial que tiene de generar información mucho más dinámica y mucho más visualmente y más atractiva visualmente. En ese proceso estamos imaginando ya pues una segunda etapa que nos permitiera darle la posibilidad de generar para muchos de los indicadores que estamos proponiendo mapas en tiempo real. Hasta ahora la imagen gráfica está prefabricada y cargada en el sistema, pero la posibilidad de interacción realmente es muy interesante y brindaría mayor probabilidad, además, de atraer usuarios locales buscando entender el fenómeno a nivel incluso municipal para muchas de las variables que estamos analizando en la actualidad. Y así, a través de la utilización de esta información, llevarlo a la práctica para resolver problemas en sitios muy específicos. Se da otra coyuntura que también abre una oportunidad interesante, que es la generación por parte del Senado de la República de una iniciativa que ya está en discusión en la actualidad, para la creación de un sistema nacional de cuidados. La información disponible en el tema que estamos creando es clave para una tal acción. Tenemos entonces ahí otra posibilidad de sinergia que nos permita darle continuidad. Esto es ahora pues apenas una primera aproximación al potencial que tiene la información. Muy buenas tardes. Ahora tenemos una pregunta para el proyecto Sistema de Visualización de los Principales Problemas de Salud y es, ¿qué tecnología se usa para asegurar la interoperabilidad y seguridad de los datos en el SAVIS? Bueno, precisamente el desarrollo de un repositorio orientado a precisamente la compartición de datos, de bases de datos, como es el que estamos utilizando, en donde se incorporan todos los elementos FAIR, que sería pues una serie de metadatos validados, la parte, digamos, de las licencias de uso, una liga pues permanente en el Internet con DOI. Pues esos son principalmente los mecanismos. En cuanto a la seguridad, pues aquí había que ver diferentes aspectos, ¿no? Todos los datos que están utilizándose en este repositorio son datos públicos que no tienen ninguna posibilidad de poder, valga la redundancia, encontrar los datos personales. Entonces, eso pues cuida, por supuesto, la parte, digamos, de la seguridad de los datos personales. En términos generales, pues la seguridad de las bases de datos está radicada en un servidor que pues está detrás de un firewall, para poder garantizar que el uso que se le da a la información sea solamente a través de las ventanas de acceso permitidas y pues con eso estamos garantizando la seguridad de la infraestructura de datos. Excelente, muy bien. Muchas gracias. Tenemos gracias. Otra pregunta también para el proyecto CIESDE. Sobre cuáles son las estrategias de difusión y divulgación de resultados para asegurar un impacto directo que piensan utilizar y que tengan un impacto directo con la población geriátrica. Bien, pues ya la doctora García Peña ha hecho referencia
a estas estrategias, en particular la generación de los boletines que están prácticamente listos para su difusión, y pensando en las necesidades de la población, de información de la población general y el acercamiento en particular a las personas mayores, también estamos preparando una serie de breves webinars y de infografías sobre temas específicos con implicaciones prácticas derivadas de la información generada a través del sistema. Y nuestra iniciativa se apoya en una estrategia que ya venimos desarrollando desde hace 4 años al interior del Instituto Nacional de Geriatría, en un boletín periódico mensual que ahora se vería enriquecido a través de la información que estará generando el sistema. Excelente, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas para el proyecto que lidera la doctora Lina Palacio. La primera es, ¿de qué manera los datos obtenidos pueden orientar políticas públicas de salud en México? Muchas gracias. Sí, bueno, consideramos que en el sector salud recolectamos muchísimos datos y a veces nos hace falta esa parte de análisis, de disponibilidad de datos. Acceder a ellos a veces puede ser un poco complicado. Está la parte de datos abiertos de las instituciones. También hay unos cubos dinámicos de la Secretaría de Salud, pero se requiere un poco de conocimiento para la configuración y la extracción de datos. Así que este proyecto tiene como esa fortaleza de poder calcular algunos indicadores en salud y colocarlos a disposición de una forma amable, amigable y fácil de utilizar y proveer información a todo el sector salud, tomadores de decisiones, población en general, académicos, investigadores, de esta información ya analizada, tratada, sacando indicadores, y que se puede tener diferentes niveles de desagregación. Consideramos que esta información puede ser útil para ver de una forma visual, gráficos, mapas, tablas, tendencias, qué es lo que está pasando con las principales enfermedades o problemas de salud del sector. Esto podría guiar diferentes grupos de investigación, diferentes políticas, diferentes estrategias sobre cuáles son los principales problemas de salud, qué está pasando con ellos, cuáles están aumentando, y poder tomar una serie de intervenciones que podrían trabajar diferentes grupos de acuerdo a su expertise. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta también para el proyecto de CIESDE, sobre cómo se articulará este sistema con el actual sistema de información de salud en México. Bueno, esa es una gran pregunta. Realmente esto no está resuelto del todo. Esto es trabajo en evolución. Y como el propio sistema de la Secretaría de Salud está en rediseño y en evolución, las posibilidades de interacción pues crecen en esta medida. No puedo ser más explícito en este momento, no más allá del hecho de que estamos trabajando conjuntamente para que así suceda. Muchas gracias. Quisiera agregar algo rapidísimo, nada más, además de lo que dice el doctor, pero por supuesto, digo, algo que hemos detectado y que seguramente hará una transformación en el sistema de información, por ejemplo, es el corte de edad, ¿no? Necesitamos transformar el sistema en términos de medir no solamente 65 y más, sino en otros grupos de edad que son ya indispensables en este momento. Ese es un ejemplo de tantos en los que tendremos que terminar de ajustar y articular. Gracias. Sí, si me permiten ahí, Carmen, gracias por recordármelo, porque efectivamente ahí hay una acción muy concreta. La información que se recolecta en los centros de salud para alimentar, por ejemplo, todos los boletines relativos a morbilidad, termina en 65 años. Se reporta 65 y más, pero la heterogeneidad de los subgrupos de 65 y más es muy grande. Entonces, la primera acción ha sido ya comenzar a trabajar con la dirección
General de Información en Salud acerca de la modificación del formato de recolección de esa información, que permita tener segmentados por grupos quinquenales hasta los 100 años. Entonces, hay ya un impacto muy concreto y un trabajo en curso, y esto sigue las indicaciones, además de un grupo de las Naciones Unidas que busca justamente el uniformizar a nivel global el manejo de la información estadística relativa a las personas mayores, el grupo de Teachfield, en el cual estamos involucrados también en conjunto con el INEGI. Muchas gracias. Tenemos algunas preguntas del público, en específico Rosa Isela Guzmán nos pregunta, ¿los datos publicados contienen información sobre la incidencia de cáncer en grupos indígenas? Y ella misma hace la siguiente pregunta y el comentario, dice, es excelente trabajo. ¿Dónde está disponible la investigación y contiene información sobre pacientes con Alzheimer? En el caso de nuestro repositorio, sí hay información sobre mortalidad en pacientes indígenas por cáncer, pero me imagino que también querrán decir algo para la parte de envejecimiento. Sí, sí, de hecho es importantísimo este punto, porque si nosotros tomamos las estadísticas de morbilidad, demencia y Alzheimer, es un punto que prácticamente no aparece, así es que no lo estamos midiendo y por supuesto está incluido. No sé si el doctor Gutiérrez quiera agregar. Sí, y a este respecto tenemos otras fuentes de información, en particular la Encuesta Nacional sobre el Envejecimiento en México, que permite una mucho mayor precisión a este respecto. Y tal es el caso para otras condiciones geriátricas que no son sistemáticamente recolectadas en el Sistema Nacional de Información en Salud y cuya relevancia va creciendo en los últimos años conforme nuestra población envejece, en particular los indicadores de dependencia funcional. En nuestro caso, la información está publicada en la página web de la Unidad de Inteligencia en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud Pública de México. Lo pueden buscar así y la dirección, bueno, también la podemos colocar en este webinar, también se vio. En nuestro caso, la información está para población en general y por grupos de edad, pero podríamos incluir esta variable de categoría de población indígena que nos lo permite la base de datos, y muchas gracias por la sugerencia de resaltar la información de este grupo de población. En el repositorio, una de las variables, precisamente cuando se baja las bases, sí está contenida la información sobre indígena, esta categoría. No está todavía en los tableros, pero por supuesto que podemos hacer también modificaciones para incluir esa variable como uno de los filtros. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta también para el proyecto que lidera la doctora Lina. Y nos preguntan, ¿cuentan con un conjunto de imágenes de leucemia linfoblástica y mieloblástica aguda? Sí, muchas gracias. Estamos trabajando en un proyecto con CONACYT, con la doctora Álvarez, donde tiene un interés muy particular en el proyecto de leucemia y linfoblástica. No está disponible públicamente por el momento, está siendo utilizado por un grupo de investigadores que están trabajando el tema específicamente y en el cual nosotros estamos colaborando con información de indicadores sobre el tema, y que creo que en algún momento se pueden contactar con CONACYT para esta información. Y bueno, no creo que haya ningún problema en que se publique, pues toda esta información ya de entrada tiene un origen en datos públicos y abiertos, así que lo podríamos incorporar. Uh-huh. Tiene la serie de tiempo desde el 2000 hasta el 2020 de leucemia linfoblástica aguda, y pues también podríamos incorporar la de mieloblástica. Igual solo comentar que desde CONACYT tenemos esta colaboración con la doctora Lina y el doctor Eugenio. Es una interacción entre dos PRONAIs, digamos, entre el PRONAI de Ciencia de Datos y Salud y otro PRONAI de leucemia linfoblástica aguda, que pronto tendremos también por ahí un webinario. Y sí, la intención es que estos tableros y estos mapas puedan también ser públicos a través también de la página de CONACYT.
Entonces, le agradecemos mucho a Eduardo, a Edgar Platas, perdón, por este comentario y por el interés. Vemos que también tiene él un proyecto en este tipo de leucemias y con gusto podríamos también poner esta información a disposición de quien la necesite. Gracias por el comentario, Edgar. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta del público y es de Sil Dunkel. Él nos pregunta si existe algún portal en el que se puedan descargar datos de salud actualizados en México. Me parece que la doctora Lina pudiera contestar ahí. Sí, gracias. Fue nuestra primera actividad, conjuntar todos estos datos en salud. Están en la página web de la uist.insp.mx. Ahí pueden encontrar un repositorio de bases de datos en los cuales estamos subiendo las bases de datos estandarizadas de información del sector salud para uso, simplificar el uso de esta información para otras investigaciones y colaboraciones que se puedan producir. También tenemos una encuestoteca donde nos hemos puesto a recopilar las diferentes encuestas producidas por el sector salud, sea en su principal el INSP y otros sectores que brindan información de salud. Ahí están los cuestionarios, las bases de datos, los artículos producidos, la metodología y todos los documentos que pudimos encontrar de cada uno de ellos. Entonces, también están nuestros correos, cualquier información que necesiten, duda, estamos al pendiente. Claro, cabe decir que este es un trabajo en desarrollo y no está todavía concluido. Hay 5 bases de datos ahí que son de mortalidad, de nacimientos, de egresos. ¿Y cuál es otra? Bueno, también estaríamos subiendo otras que seguimos trabajando. Ajá, estandarizando y bueno, la idea es tener el mayor conjunto de datos disponibles en ese repositorio. Sí. Gracias. Muy bien, muchas gracias. También para el sistema de visualización nos pregunta Enrique Villalpando si existe un mecanismo que nos permita tener una evaluación de la prestación de los servicios de salud del IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, ya que cada uno tiene uno propio. La idea es que, por ejemplo, para la Secretaría de Salud se está desarrollando un sistema de monitoreo de la prestación de los servicios. Es un tanto difícil dado que la información pues viene agrupada por unidad médica y el reto más importante es poder poner un denominador poblacional para realmente hacer comparaciones que nos permitan hacer un pues benchmark de desempeño entre unidades médicas y estamos trabajando arduamente en ello y de hecho estamos ya también por subir una página para determinar las áreas de influencia de las unidades de primer nivel de la Secretaría. Uh-huh. En relación al IMSS y al ISSSTE, pues no hay tanta información disponible a ese nivel. Tendríamos nada más información sobre los egresos hospitalarios con pues 5 variables, pero con ello sí es posible determinar la utilización de los servicios de atención hospitalaria, del IMSS y del ISSSTE, pero no de la consulta externa. Si quisiéramos llegar a generar información para la evaluación de estas instituciones o el sector salud en general, creo que sería, no viene dentro de los objetivos de este periodo, pero si quisiéramos tal vez en una segunda etapa incorporar, digamos, estos objetivos específicos de poder hacer estas evaluaciones. Claro, estamos tratando de firmar acuerdos de colaboración e intercambio de información con el IMSS y con el ISSSTE, en la parte médica, para lograr tener los datos sobre la atención de la consulta externa en estas importantes instituciones de atención a la salud en el país. Gracias. Muchas gracias. Tenemos más preguntas del público y Jorge MPC nos pregunta, ¿existe alguna base de datos donde sea posible obtener los diagnósticos clínicos de temas relacionados con salud mental? Me parece que en esta sesión no se aborda ese punto, pero sí hay un proyecto de ciencia de datos y salud mental que estará exponiendo sus avances y logros de incidencia en la última sesión. Jorge, muchas gracias por el comentario. Y tenemos otra pregunta de Ana Mendoza. Ella nos comenta, excelente trabajo. ¿Dónde se puede conocer los datos sobre enfermedades crónicas en grupos vulnerables?
Bien, pues nosotros ahorita hemos estado trabajando en principio en la población general, ¿sí? Las bases de datos que tenemos a disposición, por ejemplo, la de mortalidad, pues ahí hay una serie de variables que podríamos nosotros referir para grupos vulnerables, como por ejemplo, si la persona fallecida era indígena, si era mujer, si era adulto mayor, la educación o los infantiles. Y con el cruce de varias de estas variables podríamos identificar otros grupos vulnerables. Bueno, también pues sí hay otros que no podrían ser identificados, como por ejemplo, pues personas que sufrieran algún padecimiento en específico y que hayan muerto por otra causa, no las podemos detectar ahí, pero en general, pues sí hay una buena información sobre grupos vulnerables, pero en este primer, esfuerzo de llevar hacia los tableros de control, nos hemos estado refiriendo principalmente a población general, por grupo de edad y sexo, y estaremos, como ya comentamos, pues incluyendo la población indígena y de acuerdo a la información disponible en las bases de datos, otros grupos vulnerables. En el caso del CIESE, si me permite nada más agregar un pequeño comentario, por supuesto que un punto central son crónicas no transmisibles y otros patrones de salud en estos 6 bloques de indicadores que estamos construyendo, pero más con el enfoque de lo que está relacionado con dependencia funcional y con la no consecución de envejecimiento saludable, pero ahí estarán. Ahora, un punto muy importante que ya comentamos hace un momento es que lo que queremos lograr es información por quinquenios y no agregada en el grupo 65 y más, que es un punto muy importante. Eso creo que contribuirá de manera muy, muy importante a la toma de decisiones. Muchas gracias. Tenemos la última pregunta, ya que tenemos ya el tiempo encima, y es para ambos proyectos. La pregunta es, ¿cuáles son las estrategias que se planea implementar para asegurar la sostenibilidad de estas iniciativas? Yo le pediría al doctor Pérez Robledo de mi parte que si él quisiera responder una pregunta muy importante. Sí, es fundamental. En realidad, tenemos que darle continuidad a este esfuerzo y si bien tenemos por nuestra parte a nivel del instituto la disposición de un laboratorio de ciencia de datos y un laboratorio de política pública en el contexto de los cuales se ha generado este proyecto, el objetivo último es, como lo hemos dicho ya antes, el insertar esta información dentro del sistema de la Dirección General de Información en Salud, de manera que esto pueda continuar en el largo plazo siendo accesible a todos y alimentándose de manera sistemática. Nuestra contribución es aportar esta nueva visión de la perspectiva de envejecimiento, la segmentación por grupos quinquenales, la incorporación de información funcional, de dependencia funcional, de discapacidad en particular, al sistema. Sí, y de la misma manera, o sea, la idea aquí es hacer una serie de repositorios paralelos de tal manera que se garantice el funcionamiento más allá de la duración del proyecto. Nosotros habíamos, y de hecho está planteado en el proyecto, pensado en el desarrollo de un consorcio interinstitucional, ¿sí? Que pues de alguna manera esté vigilando la producción de estos indicadores que se están incorporando en el proyecto, de su funcionamiento, pero también ser un ente que continuamente esté buscando financiamiento para darle mantenimiento a esta iniciativa. Esto es importante porque, pues como todos ustedes saben, el desarrollo de de un sistema de información o de visualización o de vigilancia de la salud, pues requiere de una inversión inicial y a veces se piensa que con eso ya pasó, pero no. Se requiere de una inversión inicial y de un proceso de financiamiento continuo que permite dar viabilidad y esta sustentabilidad a lo largo del tiempo, pues porque hay
pues nuevas estrategias de información, software, equipo técnico y humano que es necesario para poder mantener la funcionalidad de los proyectos y de este tipo de proyectos en lo particular. Entonces, sí, tener esta interacción con el CONACYT, con los sitios espejos, pero también estar continuamente a la búsqueda de este financiamiento que nos permita darle mantenimiento y sostenibilidad al proyecto, pues, por muchos años. Sí, y además quisiéramos que esto sea el inicio de algo grande. También queremos seguir proveyendo información al país en general con otro tipo de proyecciones, de aparte de las tendencias, escenarios, poder predecir qué se viene en términos de salud y no solamente como reaccionar cuando ya lo estamos viendo un año después cuando se produce la información, sino también pues poder hacer otras estrategias como lo mencionaban, poder evaluar el sistema de salud, tener otros objetivos analíticos que permitan que este proyecto crezca. Sí, pues como lo hicimos con la parte de exceso mortalidad, donde, bueno, nuestro sistema de estadísticas vitales tiene un retraso inherente por el procedimiento y el proceso que se le da a la información, pero la búsqueda de fuentes alternativas de información nos permitió dar y brindar al gobierno federal información fidedigna sobre el proceso salud-enfermedad durante la pandemia, con una oportunidad que pues es 11 meses más oportuna que las estadísticas vitales. Esto tuvo también un importante efecto porque el mismo INEGI empezó a ver sus resultados como pues extemporáneos y dijo pues voy a empezar a hacer cortes semestrales y ahora está haciendo los cortes semestrales en vez de los cortes anuales, ofreciendo información oficial más oportuna. Y el mismo RENAPO, que es quien empezó a dar la información sobre las actas de defunción, está viendo sus datos en relación con el INEGI y con el sistema estadístico de epidemiológico de las defunciones, se comparan y esto ha tenido un efecto importante para mejorar la calidad de estas tres fuentes de información, el SEP, las actas de defunción y el INEGI. Lo otro es que también estamos trabajando con fuentes de información tradicionales. En algún momento quisiéramos irnos a otras fuentes de información, ¿no? Que nos están explotando en el país y que ayudan a la vigilancia epidemiológica y utilizar otras tecnologías como inteligencia artificial y otro tipo de sistemas analíticos, ¿no? Y que serían propuestas a futuro. Exacto. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Creo que lo que comenté al inicio de la sesión de este esfuerzo colaborativo entre ustedes, estos dos proyectos y el sector salud, hizo posible que estos proyectos tomaran forma y tuviéramos resultados muy relevantes desde la primera etapa de desarrollo de ambos proyectos. Y me parece que esa interacción sinérgica que tuvieron al principio y que siguen teniendo a lo largo del desarrollo de los proyectos, tenemos que volver a hacer un esfuerzo por volver a juntar fuerzas con ellos, porque de otra manera esto no va a tener incidencia directa. Creo que la relación e interacción directa con el sector salud, al menos para estos dos proyectos, es muy, muy importante y es uno de los retos que se nos presenta tanto a ustedes como a nosotros los articuladores en esta segunda etapa y creo que tenemos mucha tarea pendiente por hacer, pero muy contenta de ver los resultados plasmados en ambas presentaciones. A nombre de la directora general, queremos agradecerles, doctora Lina, doctora Carmen, doctor Eugenio, doctor Luis Miguel, su presencia, su participación en esta sesión, en esta primera sesión. Recordarles también que el apoyo de CONACYT para la continuidad de estos proyectos es de todo el interés para nosotros. También el apoyo para coordinar los esfuerzos de los que hablé al principio y asegurar la incidencia con las instancias pues pertinentes, ¿no? de esta temática de salud. Entonces, cuenten con ello, cuenten con el trabajo del equipo del PRONACES Salud para llevar a buen puerto pues todos estos proyectos y las observaciones que tienen hasta ahora.
Les recordamos que estas sesiones se van a repetir el miércoles a la misma hora y el viernes a la misma hora, con otras temáticas y con otros proyectos, y esperamos que nos puedan acompañar también en las siguientes dos sesiones. Gracias, Sandra. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Saludos. Gracias. Acompañaron. Y, por supuesto, les esperamos que sigan nuestras redes sociales para que vean también la programación que tenemos de otros webinarios. Y les esperamos precisamente el miércoles. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias. Gracias.